Well, I think that perhaps we can start already because we have already people waiting here. So even if it's not exactly 6:15, we are going to start. Welcome everybody to this webinar and that is an event that organized by the Open Seminars on Latin America, the School of Global Studies in Gothenburg, at the University of Gothenburg, and in joint cooperation with the association Ayotzinapa por los Derechos Humanos en México, Ayotzinapa for Human Rights in Mexico, that is Sweden, and that is working very much to make public human rights problems, social problems in Mexico. So this is one of the series of webinars which we are jointly organizing on the situation in Mexico. We have already had in January another one on militarization, and we are also going to have at least two other webinars. One is also on transparency and corruption, and the other one historical. The overview regarding the 500 years of independence. So you are very welcome to join us in the future webinars on Mexico. Apart from that, we are having other webinars on Latin America and on the demonstration for the 9th of March. So very welcome again. And this time we are going to speak about environmental issues, environmental problems that are linked to the industrialization, development paths follow not only Mexico, but many other countries. Quiero hacer una traducción al español. Muy bienvenidos a este webinar que es parte de una serie de webinars de los Seminarios Abiertos de América Latina y que está siendo organizado en conjunto con la Asociación por los Derechos Humanos en México, que tenemos en Suecia y en especial en Gotemburgo. Y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que van a hablarnos sobre problemas ambientales relacionados con digamos, el proyecto, los modelos de industrialización en México y, claro, inversión extranjera también. Entonces, como dije también en inglés, este es uno de la serie de webinars que tenemos durante la primavera sobre México. Ya tuvimos uno sobre la cuestión de militarización en México y vamos a tener otros dos, por lo menos, en cuestiones de transparencia y sobre la historia de la conquista también. Entonces, nuestros invitados de hoy son Alan Carmona, de una organización en Jalisco, agrupación Un Salto de Vida en el Salto Jalisco, y Viviana Rosas, del colectivo de la región Tolteca, Hidalgo, México. Y los hemos invitado a hablar sobre la situación en regiones, pero también sobre lo que sus organizaciones están haciendo al respecto. Antes de darles las palabras, también quería decirles que la idea de este webinar surgió también porque se hizo un webinar similar a finales del año pasado por el Transnational Institute en Ámsterdam sobre un tour que habían hecho todo un grupo europeo, como el Toxi Tour, visitando varias regiones en México y varias organizaciones. Y dos de las regiones que visitaron donde viven Viviana y Alan. Ellos pueden hablar más de este tour que vino de la Unión Europea hacia México para presenciar lo que está sucediendo en México. Ahora sí, quiero abrir el webinar y darle la palabra a Viviana. Recording in progress. Quiero darle la palabra a Viviana, perdón, a Alan, perdón, un error. Y también quiero decir que nosotros vamos a hacer la traducción al inglés.
So now that we are opening this webinar, and I have given welcome to Viviana and to Alan, I want to introduce the presentation of Alan. And we are going to make the translation. Jenica, I didn't present Jenica Castillo from this association and myself. We are going to translate our guests. So please be patient, and I hope that everybody can follow this webinar. That's going to be, it's being recorded, so you will have access to it in the page of Ayotzinapa. Good, so Alan, por favor. Muchas gracias, Edme. Bueno, igual, si me, igual van indicando también cómo va la traducción y si voy muy rápido. Voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Bueno, como dijo Edme, mi nombre es Alan Mona y bueno, yo vivo en el municipio de El Salto, que es un pueblo al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, en el occidente del país. So, Alan introduces himself, and he is living in El Salto, in urban zone that is quite near Guadalajara. Y bueno, esta presentación habla sobre las zonas de sacrificio, como nosotros hemos reconocido que el Estado y las industrias determinan para nuestra región, sobre todo para la actividad industrial y libre comercio. So what he's going to present is this, what he calls the sacrifice zones for free trade, that are the zones, the industrialized zones, that are on the origin of these toxic problems. Y bueno, estas regiones interconectadas en el país son las que estamos organizadas para exigir las declaratorias de emergencia ambiental y sanitaria. Que bueno, al igual que nuestra región, infiernos ambientales. You see in this map, islands that are connected, they have the network to demand this status of environmental emergency, because they are industrialized zones that are, as he calls them, environmental health. Y bueno, este es un mapa de algunas industrias, solamente la automotriz, química y plásticos, minería y textil, que bueno, son coincidentes con estas regiones del país. So what he's going to present is the main industries that are polluting these regions, which are the car industry, chemical and plastics, mining and textile. Y hablamos más o menos de un total de poco menos de 20,000 industrias nacionales y transnacionales. And we are speaking about 20,000 industries, which are small industries, and some are national and many are transnational. Y bueno, aquí, esta es particularmente la región que habitamos nosotros y que bueno, también estamos organizados con pueblos y comunidades a lo largo de la cuenca, en el lago de Chapala, el lago más grande del país, y el río Santiago, bueno, que en conjunto de toda la cuenca es el río más extenso también de todo México.
So this is a zone that in my organization we are organized and monitoring, and this is precisely this, by the lake of Chapala, which is the biggest lake in Mexico, and also by the river Santiago, which is one of the biggest rivers. Y bueno, otro de los problemas grandes de nuestra cuenca es no solamente la contaminación, sino la infraestructura hidráulica, es decir, las represas que interrumpen el flujo del río y concentran la contaminación de las industrias y las ciudades. Y son los puntos azules que ustedes pueden ver, cada una de las represas. So what we are seeing here is not only the industries, but also the hydraulic infrastructure, that means all the dams that have been built and that are concentrated also many of these polluted areas. Y esta es, bueno, unas fotos antiguas. Esta es la laguna de Chapala, una zona turística y además de aprovechamiento también del agua, que padece otros problemas como invasión de su cauce. Pero esta es una foto de hace 100 años aproximadamente. This is the 100-year-old photo from the Lake of Chapala as well. Y bueno, el nombre del pueblo que habito es El Salto, por bueno, como en honor y en referencia a esta caída de agua magnífica. The place where we have, where I am, it's called El Salto because of this waterfall that we see in the picture, but it's an old picture of 1893. Uh-huh. Y bueno, esto era un paraíso como se puede apreciar y que atraía además mucho turismo y una inmensa cantidad de alimento y agua para la población. This was a paradise that attracted a lot of tourists before and also provided living custom and food for the region. Y esta es una foto no tan antigua de 1970, que pues son condiciones similares cuando recién comienza a expandirse la zona industrial. It's another photo from 1970 when the industrial zone started. Y esta es la primera fábrica que se construye en la región, es la fábrica textil Río Grande en 1996. This is from the first factory, a textile factory in 1893 that started in this region. Bueno, este video que pueden apreciar ustedes es, digo, ya traducido. Este crecimiento industrial desde los años 70 sobre todo, y que bueno, nosotros vemos día con día no solo las descargas industriales, sino toda una dinámica que somete a la población que antes era pescadora, cazadora, o recolectora, campesina, a trabajar solamente en las fábricas. So all what you see in this video is the transformation of the whole region that was in the populations to be fishermen and people even collecting fruit and peasants that have become workers, industrial workers. Y, bueno, and with all the consequences also with water discharges, very enormous pollution. Como algunos datos, hablamos alrededor de 700 empresas manufactureras medianas, pequeñas y grandes. En esta región que ustedes pueden apreciar, más o menos esta es la parte donde, bueno, nosotros habitamos, más concentrada con las industrias. So this is a region that houses about 700 enterprises, manufacturers, city three, which are big ones, 176 middle ones, and 436, which are small ones. And these are concentrated in this region. De esas empresas, 71 son empresas extranjeras grandes que están ubicadas en esta región. Bueno, estos son algunos
capitales, pero sobre todo son alemanes, japoneses, norteamericanos y sí de varias regiones también, este, de Europa como Suiza principalmente. So these houses as well, 71 foreign companies, and some of them you see them in this picture, from coming from the United States, from Europe, Switzerland, etc. Y bueno, esta es una imagen de una presa, un cuerpo de agua natural que ha sido contaminado por las descargas industriales y de la ciudad. Y al fondo pueden apreciar los corredores industriales que están muy cercanos a las colonias, a las viviendas de la población aquí en El Salto. So this is what we see here is this basin, water basin that has already been contaminated by the industrial pollution of these industries, and you see that these industries are clustered as well. In the, you can see them here, very close to the places where the people live. Y bueno, ustedes pueden ver aquí es prácticamente un drenaje para la ciudad y las industrias, esta presa de El Ahogado. This is also a dam that takes all these kind of pollutions, as you can see. Y además tenemos el basurero metropolitano más grande del occidente del país, de una empresa mexicana, Capsaicle, pero que sus dueños ahora son socios mayoritarios de OHL, esta constructora española. What you see here, it's a garbage dump, the biggest one in the region, that has also a Spanish company is associated to this user or bringing this dump here. Y bueno, ahora este año, este, en esto, bueno, tenemos ya 40 años de contaminación industrial y en esto se ha traducido esta cascada que ustedes veían al principio. And this is what you see. You saw the picture from the end of the 19th century of these waterfalls. And this is what we see today in 2020 with all the contamination in this river and through this waterfall. Y la caída del agua de la cascada es lo que hace a nuestra región tan vulnerable por los gases tóxicos que se emanan y se dispersan por toda la población y que respiramos cotidianamente. And the waterfall is also has become very dangerous because it's a lot of gas that we have to breathe, the population living in these areas and that are very toxic. Y bueno, esta imagen que ven es un panorama cotidiano, es algo que todos los días tenemos que convivir y que pues nos ponen en riesgo, ¿no? Como población. Y esta imagen es muy común verla, niños que aún con las condiciones en que está el río, pues se acercan, juegan y se exponen, ¿no? A los contaminantes industriales. What you saw before is also this spreading of toxic material we see every day. And what you see here is this child that is playing with this toxic drugs, and who are not so conscious of the danger of that. Y bueno, ¿en qué se traduce? Es que este mapa coincide también con los asentamientos industriales, es un mapa de morbilidad de enfermedades que, bueno, pueden ver que son enfermedades respiratorias, gastrointestinales, renales y cardíacas, principalmente concentrarse en El Salto Catlán. And this is a map that shows all kinds of diseases that are connected to these industrial dumps. And you have all kinds of diseases regarding breathing problems, also stomach problems, and many other kinds of illnesses. Y este mapa, estos mapas son
Solo un ejemplo de un estudio que realizó una compañera del colectivo, Graciela González, donde se observa cómo se distribuyen los metales pesados. Aquí es un mapa de la dispersión del cadmio y la dispersión del arsénico en, pues en el pueblo donde vivo. And these maps show the dispersion of heavy metals in these areas, cadmio in one of them and arsenic in the other one. Y bueno, estos datos igual los voy a pasar. Un dato muy relevante es que en un estudio de 2011, desgraciadamente no hay más continuo, no son más continuos los estudios de calidad de agua, pero en 2011 se encontraron 1090 sustancias contaminantes, se encontró que se vierten 507 toneladas de contaminantes todos los días y que 94% de las empresas no cumplen con la norma, la laxa norma mexicana. So this is a study that was made in 2011 and is showing how many polluting substances we have in this area, 1,507 tons of pollution that are put into the water every day, and 94% of the factories of the enterprises are not really complying with the regulations that exist and that are not so demanding. Y bueno, esto se ha traducido ha habido un discurso de parte de las industrias de que ellas cumplen con la norma. Esto no es cierto, pero aunque fuera cierto, la norma que tenemos en México no contempla los parámetros, por ejemplo, de los países de origen de las empresas alemanas o estadounidenses. Y eso, nosotros lo decimos aquí, que nadie es culpable por la muerte del río y por la muerte de la población, porque la norma no es suficiente. So, Alan says that these are mostly foreign companies that are not really complying with these regulations, in which are much less demanding than the ones from the countries of origin of these enterprises. Y bueno, ante pues el desolador problema y panorama que tenemos, aún así hemos decidido organizarnos y pues tener una serie de acciones que les puedo platicar brevemente ahora. So we have decided to organize ourselves in order to fight against this situation. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, a grandes rasgos son acciones, quizá algunas muy pequeñas, pero nosotros hablamos de una resistencia cotidiana que, a pesar de no ser suficiente, pues logramos, procuramos regresar un poco de vida a las zonas dañadas por la urbanización y por las fábricas, con reforestaciones, campamentos en el bosque, recorridos, talleres de agroecología, por poner unos ejemplos. So we are an organization, perhaps just small things, but we are trying to compensate for what we have seen, which is this ecological disaster, with projects of reforestation, of going and looking at the forest and making all kinds of new cultivations, etc. Y sobre todo apostamos a la organización comunitaria. No somos, digamos, una ONG, sino más bien somos pobladores que igual nos reunimos con los vecinos y procuramos también ir inculcando valores de resistencia y de cuidado de lo que nos queda a los niños y niñas del pueblo. So we are not really an NGO. We consider ourselves a collective organization, which is in contact with the inhabitants of this region,
and we are always trying to do things together and to educate the people and the children to take care of this environment, to do something about it. Bueno, tenemos trabajo de vinculación, de difusión, y sobre todo apostamos también mucho desde hace tiempo al arte, a la fotografía, la música, la gráfica, el cine. So we are an organization that is investing in linking together, but also spreading out this information. And we are also making a lot of efforts regarding artistic creativity, like what you see here, and films and paintings and all kinds of projects regarding this kind of artistic creativity. Y bueno, algo importante a lo que siempre hemos apostado es a la movilización, ¿no? A las marchas, las protestas, y bueno, esto ha tenido algunos resultados y algunos, en muchas ocasiones, no ha resultado, pero seguimos apostando ahí. And what we also do is to try to mobilize people, mobilization and demonstrations. And so sometimes it has had results, not all the time. Y bueno, la denuncia pública es todos los días, es permanente de las injusticias que padecemos. And also telling everybody, communicating what is happening, so everybody knows what is happening regarding this terrible situation. Y bueno, la presión política ha sido muy importante, llevarla a distintas instancias locales, nacionales e internacionales, para lograr que se muevan algunas, digamos, pues situaciones y que cambie lo que padecemos. And also we have been doing political pressure at the local, national, and international level to see if something can change. Bueno, el trabajo mediático ha sido muy importante. Nosotros consideramos que si no es el caso más mediático en cuanto a temas de contaminación, quizás es uno de los más sonados a nivel internacional, ¿no? Y es algo que hemos procurado hacer con este trabajo de visibilización. So we are trying also to invest in mass media, and we think that it has given results because we are being watched and we have been able to come into this to visibility. Y bueno, para ir cerrando, bueno, además llevamos procesos legales jurídicos abiertos en contra de megaproyectos, que si bien no, para el Estado no ha sido suficiente la contaminación que tenemos, traen nuevos megaproyectos como, bueno, pues eso es igual ahorita. Yeah, we have already put into practice also these kind of juridical processes and trying to go to trial and to the responsibles of this kind of environmental pollution. But also we have been seeing that in spite of what is happening, they are planning new projects like this thermoelectric bases that are planned to be put into our region. Y bueno, el trabajo en contra de la termoeléctrica ha logrado frenarla por las estrategias jurídicas y se tienen abiertos otros juicios en contra de un gasoducto que atraviesa desde Texas hasta nuestro municipio para el crecimiento industrial y un fraccionamiento de más de 6,000 viviendas muy cerca pues de donde nosotros vivimos. So we have been fighting against this spread of thermoelectric electricity, but also against a gasoduct that is being planned and that will come from Texas up to where we are and to facilitate to help these industries.
And also there are plans to create a new housing for several thousand people in these areas where we already have a lot of environmental problems. Y bueno, por último, algo que hemos apostado mucho y que es importante, sobre todo en este momento, es la coproducción de conocimiento o el trabajo no solamente de difusión científica, sino de producción en conjunto con investigadores especialistas de la región y de otras partes del mundo. What we are also doing is this kind of co-production of knowledge, so we are collaborating. Now we are going to talk with Viviana Rosas. Welcome, Viviana. Bienvenida, Viviana. Gracias. ¿Nos puedes contar un poquito de ti y de tu trabajo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les preparé una presentación, sobre todo para contarles cómo percibimos desde esta zona en la que me encuentro, que es nombrada como el Valle del Mezquital, y se encuentra al sur del estado de Hidalgo, en México. Es una zona muy contaminada, entonces la presentación va a ir en torno a las percepciones de esta contaminación por parte de quienes habitamos. Hello, I'm going to share with you our perceptions around the pollution in El Valle del Mezquital, which is this zone in the state of Hidalgo, in the southern part of Hidalgo. And here we're going to share some information and some experiences about this situation. Mi nombre es Viviana Rosas Luna y, bueno, soy participante y colaboradora de un colectivo que nombramos como Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida de la Región Tolteca. Nos definimos como un colectivo de colectivos que trabajan con el interés de abordar esta problemática de contaminación social y ambiental. Hi, my name is Viviana Rosas, and I am part of this collective of collectives that is working in the defense of the life in the Tolteca region in Hidalgo. And we define ourselves as a collective of collectives because this is small groups of people working in different areas that are trying to work together to address this problem. Bien. Nosotros nos encontramos en esta región sur del Valle del Mezquital. Se han detectado 13 municipios, 12 de ellos pertenecen al estado de Hidalgo y el municipio de Apaxco, que pertenece al estado de México. Estos 13 municipios son los que presentan los mayores niveles de contaminación y se han definido como la zona de sacrificio. This area that we're showing you in the map right now, this is the area that we're talking about in the Mezquital Valley, in the south of Hidalgo, which comprehends 12 municipalities in Hidalgo, and one municipality, which is called Apaxco, that is part of the Mexico state. And this is the area that is one of the highest polluted areas in Mexico, and that it's also called and considered to be a sacrifice zone. Y bueno, ¿por qué una zona de sacrificio? Porque en esta zona el gobierno ha decidido aglutinar en este espacio del territorio una gran cantidad de industria diversa que va desde la industria textil, la industria cementera, la industria de agroquímicos y plaguicidas, y bueno, todas estas industrias tienen un costo socioambiental
que se ve reflejado en este territorio tan contaminado y tan lastimado. We call a sacrifice zone an area in which the government decided to gather tightly a big amount of industry. It can be diverse kind of industry like textiles or cement or oil. And what they do basically is that they sort of care a bit less about the socioeconomic impact and environmental impact of this industry. And that is why it is called this way. Y bueno, además de estas pequeñas industrias, que no por ser pequeñas no tienen impacto, sino que al contrario tienen un gran impacto, además de esos corredores industriales, pues aquí, en esta región, convergen las fuentes más contaminantes a nivel mundial. Por un lado, tenemos la tercera refinería, que es catalogada como una de las más grandes de México, ¿no? Su importancia radica en que abastece el combustible a más de 8 millones de automóviles de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces se refina bastante producto y bueno, eso genera una fuente de emisiones de contaminantes al aire, a la atmósfera, ¿no? Como el ácido sulfídrico, que esta sustancia está prohibida en otras partes del mundo, pero aquí, como es muy laxa la legislación ambiental, pues se hace como que si no pasara nada. So in this area, we have also like, it's not only the amount of industry and the size of these industries, because even the small industries have a big impact. But besides that, we have, it is like a meeting point of three of the most polluting sources considered in the world. For example, one of them is the old refinery that supplies of oil to more than 8 million cars in Mexico City, in all the metropolitan region of Mexico City. And the activity of this refinery is throwing up to the air very, very toxic substances, for example, sulfuric acid, that it is forbidden in other parts of the world. Y bueno, además de esta refinería que se encuentra en la zona, se suma una termoeléctrica. Y esta termoeléctrica es responsable de emisiones de dióxido de azufre y partículas conocidas como PM2.5, son partículas microscópicas que junto con el dióxido de azufre suben a la atmósfera y bueno, se quedan ahí. Son producidas a partir del uso de combustóleo por parte de la termoeléctrica, ¿no? Entonces, bueno, se van sumando distintos contaminantes al aire. So the second source of pollution that is very damaging is a thermoelectric. And out of the emissions of this thermoelectric also that are expelled into the atmosphere is sulfur dioxide in the form of particles called PM2.5 that are these microscopic particles that are left in the atmosphere and that are also very damaging and polluting. Sí, y aquí solo quisiera detenerme un poquito y contarles cómo se percibe, ¿no? De manera personal, cómo lo percibo. Yo me encuentro en una comunidad que está a menos de 20 minutos de esta refinería y de esta termoeléctrica, y de verdad que hay mañanas en donde uno percibe el olor del ambiente. Es ácido sulfúrico, ¿no? Es ese olor penetrante que se siente en el aire y pues que es muy molesto y bueno, que tiene repercusiones seguramente en nuestros organismos. Mm-hmm. A personal perception, for example, of how we can also sense this pollution. I can tell you that, for example, I live in a community that is less than 20 minutes away from this big thermoelectric,
And there are some days and some mornings, especially, where there is a heavy smell of sulfuric acid in the air. And this is really something that you can perceive as a person that just lives in the area, that is, it is not only irritating in the sense of like there is this substance in the air, but it's also very damaging for the health. Esta imagen que les comparto es justamente de la termoeléctrica que está así pegadita a la refinería, ¿no? Se pueden observar las emisiones de contaminación y cómo resiste el paisaje natural ahí, ¿no? Un paisaje de semidesierto, pero que está a la vez embebido por esta industria tan contaminante. Yeah. So in this picture, you can appreciate that it's both this thermoelectric and this refinery. They are very close together, actually. And you can see these emissions that are just being thrown in the atmosphere. And this is something that happens day and night. And in contrast, you see like this resistance from the natural landscape where we have like a semi-arid landscape and plants around. Y bueno, sumado entonces a la refinería, a la termoeléctrica, a estas fuentes tan contaminantes de nuestro cielo, de la atmósfera, y de estos parques industriales y corredores industriales que están ya implantados en este territorio, pues también nos encontramos con un grave problema de contaminación de los ríos y del agua en general. Mm-hmm. So adding up to these two layers of the refinery and the thermoelectric and this conglomerate of industries, like these industrial corridors with many kind of industries of all sizes, that are already installed here, like it is really, it's they are settled here. We can also mention the pollution in the rivers and in the natural areas surrounding to these industrial areas. Principalmente los ríos, dos grandes ríos que cruzan esta región en la que nos encontramos, el río Tula y el río Salado, son usados como transportadores de aguas negras. Ya las aguas cristalinas quedaron en el olvido. Ahora lo que transportan son aguas negras que provienen de la Ciudad de México. Es decir, que esta zona se usa como la cloaca de la Ciudad de México, del norte del Valle de México, y en el paso, las industrias presentes de estos corredores aprovechan para hacer sus descargas de aguas no tratadas y finalmente el camino de esta agua, de estas aguas negras, llega a desembocar a la presa Endo y bueno, más adelante en su camino al Golfo de México. So mainly, this is two rivers in this area are the Tula River and the Salado River. And basically, these rivers are carrying sewage waters from all the metropolitan area of Mexico City. And of course, what this happens is that the industries just feel that they can also discharge their like non-treated waters from the industries. These waters are carried all along the rivers, all the way to the Endo Dam. And finally, to the Gulf of Mexico. Paradójicamente, cuando en el camino de estas aguas en la región tolteca, estas aguas son utilizadas por campesinas y campesinos para el riego de más de 80,000 hectáreas de cultivos, entre ellos cultivos de maíz, alfalfa y diversas hortalizas. Usan estas aguas para regar sus cultivos, son aguas no tratadas y bueno, se suma al uso de agroquímicos y a la siembra de maíz transgénico, ¿no? Entonces,
por ahí mencionaban en alguna charla el metabolismo de contaminación, ¿no? O sea, son como cadenas de contaminación que se van alimentando y aumentando en la problemática. Yes. Sí, what is almost like a paradox about this is that these waters, like in their trajectory towards the dam and towards the Gulf, are used by people that are growing crops, mainly corn and alfalfa crops, and this is almost like 80,000 hectares of land that are being watered with these like black waters and contaminated waters. And this is like someone else mentioned about this metabolism of pollution, that this becomes like a long, long chain of like where one polluted agent is having consequences in another agent. In this case, it's from the water to the land. Sí, y bueno, estos ríos se siguen aumentando el cauce, ¿no? Como una obra pública, y bueno, hay una devastación enorme de árboles centenarios como los ahuehuetes y bueno, toda la vegetación ribereña que se puede encontrar. Y bueno, es aumentar el cauce para seguir conduciendo más y más cantidad de aguas negras. Yeah, so... In these pictures, we can also see that there is a devastation, not only to make more space for these channels, because they are also taking away a lot of trees that these trees have been there for like hundreds and hundreds of years. These are the kind of trees that we called in Mexico ahuehuete. It's basically about making more space for this kind of polluted water to continue be running. Yeah. Sí, esta es una imagen de la presa Endo, es la presa en donde desembocan los ríos que mencionaba, el río Tula y el río Salado, ¿no? Y es una zona donde se concentra la contaminación general del agua. This picture here is from the Endo Dam, and as you can see here, like this pollution is gathered, like all this pollution comes to this place from these two rivers that we were mentioning, the Tula and the Salado rivers. Bueno, sumado a esto que he platicado como problemáticas, también hay una problemática de la que casi no se habla y de la que tiene grandes impactos también, que son las fábricas de cemento, que en el país, en México, están dispersas por todo el territorio y que en esta región del estado de Hidalgo se encuentran más de 5 plantas cementeras y plantas caleras en un concentradas en un radio del territorio muy pequeño, ¿no? Deberían de estar por normatividad más aisladas, pero lo que sucede aquí es que se concentran en una zona muy pequeña. So the third polluting source that we were talking about is like on top of all of this, we also have a big problem with the cement industry. And this is something that is not very openly talked about, but it is a problem. Because we have here, if you see in this map, here we have the industries that are working with cement. And the problem is that there are rules that establish how far these industries should be from one another, but they are not in the reality, like they're not following these rules and they are extremely close to each other. Hay un gran impacto por la explotación de materia prima. Finalmente es un tipo de minería, pero es una minería no metálica. El impacto de estas plantas cementeras se puede visualizar por
el saqueo y la extracción de los materiales primarios, porque a partir de estas fábricas se lleva 40% de todo el cemento que se produce en México. O sea, de aquí sale el 40% del cemento que se produce a nivel de país. So like the kind of industrial activity that we see in this region is extremely high. It is comparable to mining, actually. It is an extractive activity. And it is so high that from this region, we have the 40% of all cement that is produced in Mexico. Esta actividad de la industria cementera, donde se lleva a cabo un extractivismo de minería no metálica, utiliza como materia prima la roca caliza. Esta caliza se va a las plantas cementeras y plantas caleras también que están aquí en esta zona. Y bueno, hemos detectado que la industria cementera y la industria calera es una de las industrias también más contaminantes. Mm-hmm. So as you see in these pictures, also the raw materials for these cement and limestone industries is basically the rock, like the raw rock. And this material is later on taken to these industries to be turned into cement and into building materials. And this is also the kind of industry that we have detected as highly, highly polluting in this region. La industria cementera tiene que explotar los cerros llegando hasta la roca madre, entonces es un deterioro al territorio en sí, al suelo, pero no solo eso, sino que dentro del procesamiento de estos materiales, se lleva a cabo un proceso que se conoce como coprocesamiento, que es la incineración de residuos, llantas, basura en general, que se usa como combustible para los hornos de cemento. So there are two important things about this industry, how it is carried out. The first one is the extraction of the raw material, because to access this bedrock that the industries are using to produce cement and these materials, they need to basically just blow the hills out. They need to exploit them to get to this rock that is that it can be used into this material. And also, when this material is processed in this industry, they are also using a process that is called co-processing, which is about the heating. It's this heating energy that is that comes from burning solid residuals like tires and trash. So this is very problematic in many ways. Este coprocesamiento genera que al quemar estos materiales, compuestos, residuos sólidos y residuos peligrosos, llantas, etcétera, al quemar se liberen gases que son compuestos conocidos como contaminantes orgánicos volátiles, es decir, que se están liberando constantemente a la atmósfera. Y algunos de ellos son dioxinas, furanos, metales pesados, sustancias en general conocidas y ya investigadas como sustancias altamente cancerígenas. The problem with this, the co-processing that we were talking about, is that when this material is being burnt, because also these materials are also chemicals that are not unsorted, they are also liberating to the air many toxic substances that are known as organic volatile compounds that
that are the kind of compounds like dioxins and furans and other very highly toxic substances that are already classified as highly agents for causing cancer. Y bueno, ante este panorama que les he pintado muy complejo, ¿no? De distintas fuentes de contaminación, justamente nos encontramos las personas que vivimos aquí, en este territorio, y que hemos venido trabajando muy localmente desde una lucha atendiendo o tratando de atender a una de estas problemáticas o a una parte de esta problemática y finalmente a partir de la caravana Toxitour en el 2019 fue que nos encontramos. So like to this highly complex panorama that I'm here sharing with you. Well, this is also us, like the people that live in this region and that we have been working locally with small initiatives. But since the Toxitour in 2019, this big caravan that was visiting these areas, we had the opportunity to find each other and to establish agreements and collaborations. Sí, pues cada quien hemos luchado, hay compañeras y compañeros que llevan una lucha de más de 10 años, ¿no? Por regiones, por comunidades más bien, desde Apasco, en Tula, con el río, aquí en Atotonilco, donde yo me encuentro con las cementeras y las caleras. Y bueno, hemos intentado unirnos y converger porque coincidimos, ¿no? Que uniéndonos y organizándonos es como podemos fortalecer el trabajo y las demandas que necesitamos hacer para tener una vida digna. So, in this encounter of these communities, like there have been people working in their communities for more than 10 years, for example, in Tula with the river and in Apaxco and here in Atotonilco where I am. And we have really been trying to join forces to like understand what are our needs to organize ourselves, because in the end, joining forces, we see that is the best way that we have to amplify our voices and to really like coordinate better actions. Y bueno, organizándonos y a partir de este encuentro con la caravana Toxitour que visitó nuestra región, hemos aprendido y nos estamos conociendo entre los compañeros de la zona local, pero también tenemos distintos aprendizajes al tener este trabajo en conjunto, junto con todas las otras regiones, que son en total, hasta ahora somos 6 regiones que se han nombrado como regiones de emergencia ambiental y sanitaria, pero que no son las únicas, sino que hay más regiones, se habla de 22 regiones, se habla de 50 regiones, ¿no? Y en general en todo el país hay regiones con una emergencia ambiental y sanitaria. Perdón, estas regiones de emergencia sanitaria que dices que son hasta 50 regiones, ¿es en esta zona del Valle del Mezquital? No, esas se contabilizan a nivel de país. Okay, good. So basically when we have been meeting these people from the other communities, we have been learning to like, learning to know each other and to learn many things that we need to continue with this struggle together. So far, it is 6 regions in this area that are recognized as sanitary and emergency, environmental and sanitary emergency regions. And it's up to 50 regions in the whole of Mexico that are in a similar situation, but not necessarily all of them have been recognized with this emergency. Sí,
Y bueno, detectamos y no quitamos el dedo del renglón de seguir exigiendo pues una vida saludable, condiciones dignas y sobre todo en que se haga una reparación de los daños también. He de mencionar que recientemente salieron algunos datos que identifican al estado de Hidalgo como el tercer estado a nivel nacional con problemas de malformación congénita. Es decir, los nacimientos presentan alguna situación de malformación y hay una relación desde el sector salud que se debe a la problemática ambiental. So for us, it's really important to insist and insist all the time that we have the right to like health and dignified lives. And we are also demanding like reparation of damages, because recently there have been information, statistic information that positions the state of Hidalgo as the third place of births with congenital malformations, that it is already a very clear link to this pollution and these circumstances that we have in this area. Sí, y bueno, entonces nos encontramos en esta situación de luchar, de exigir, de organizarnos, porque es un reto a la vez, ¿no? Si bien nos hemos encontrado entre estas compañeras y estos compañeros, pues sigue siendo necesaria la participación de más personas, de más gente de la comunidad que fortalezca esta voz de exigencia. Uh-huh. Y es difícil, es un reto, justamente porque esta dinámica industrial se ha enfocado a romper la comunidad y los lazos de organización. So for us, it is important to mention that it is a good step already that we have found each other to organize ourselves in a better way, but it continues to be a challenge to make more people from the communities to get involved into this, to be aware of this situation, because it is true that this dynamic of the industrial life has also broken a lot of our social tissue, like our communities are very broken. So this is also something that we are working with. Sí, y bueno, por último, solo decir que nos encontramos en una gestión también con diversas instituciones como CONACYT, como la Secretaría de Salud, y Semarnat. Hemos tenido buena respuesta de CONACYT y de la Secretaría de Salud. Identificamos que hay una disposición. Lamentablemente, desde Semarnat no se ve un interés, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir ahí aferrándonos y seguir exigiendo que se revise esta situación. Mm-hmm. Muchas gracias. Okay, so the last thing that Viviana is commenting that so far this movement, they are starting also to reach out and to work with CONACYT, which is the National Council for Science and Technology. Also the health secretary, like the health highest authority, and the environmental authority in Mexico, which is the one that unfortunately is not the one supporting as much as the other two, but they are continuing and continuing into this process of organizing to demand reparations and better way of life for all the people in this region. Viviana, y una pregunta, las cosas que ustedes como comunidad están proponiendo, ¿en qué consisten estas reparaciones o estos planes para la vida digna y con salud que están proponiendo? Déjame decirlo en inglés.
I'm asking Viviana, for example, what kind of actions or what kind of proposals they are working with as a community to reach this goal of like a dignified and healthy life. Sí, bueno, nuestra propuesta va desde cosas muy puntuales que estamos convencidos y convencidas que son una alternativa a las formas de vida que se han impuesto en esta región por una dinámica industrial, por esta dinámica de pensamiento, de desarrollo económico a costa de lo que sea, a costa de la salud de las personas, a costa de la salud del ambiente. Es una dinámica que está muy presente, muy impuesta, que se sigue fortaleciendo y que se ha naturalizado como una forma de vida que ya es un destino para las personas que vivimos acá, para las personas que nacen acá, ¿no? Por un lado, esta situación, este paradigma económico donde hay una fuente de trabajo que es una fuente que precariza a los cuerpos, a las personas, a las mujeres, pues de alguna forma representa sí un sustento económico para las familias, pero que está dañando la salud de las personas y el entorno de este territorio donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es romper justo ese paradigma, que sería como la propuesta, la apuesta más radical, ¿no? Que hemos conversado dentro de las compañeras y los compañeros del colectivo, el cambio de paradigma de un desarrollo industrial. Uh-huh. Oh, a ver si me acuerdo de todo. Sí. Si no vuelvo, puedo volver a repetir. Sí, okay, te puedo preguntar si se me pasa algo. Okay, well, Viviana is telling us that the most important thing is that, yes, they have discussed a lot of concrete actions, but the most important thing is to understand that this reality has been imposed into the people living in these areas. And the challenging part is to try also to break out from this paradigm that is prioritizing the development and the economical development of the area to the expense of the health of all the people and to the expense of the environmental conservation of this area, of the whole area. And this paradigm that is very based into like precarizing the conditions for the people working there, of different bodies, of women, of the jobs, like, so the idea basically is to challenge this paradigm and to try to offer other radical visions of how this life can be different. Sí, entonces, bueno, dentro de estos cambios que necesitamos construir está este, ¿no? De cambiar de un paradigma económico violento, agresivo, a un paradigma que se construya con una economía más amable con el territorio y con las personas, ¿no? Eso por un lado. Ciertamente también hemos coincidido en el colectivo de que las fuentes de energía son contaminantes, ¿no? Las que actualmente se utilizan. Y en general, para atacar la contaminación, hay que atacar la fuente, ¿no? Esa sería la idea principal. Entonces, los problemas de cáncer, de respiración, de malformaciones congénitas no van a parar si la fuente de contaminación no para. Uh-huh. Y podría mencionar otras acciones que hemos propuesto y hemos dialogado como más locales, ¿no? Uno de ellos es el programa de basura cero, ¿no? Implementar en la región
que cada gobierno municipal implemente estos programas de basura cero, es decir, no se produzcan residuos sólidos que después lleguen a quemarse a esos hornos de las industrias, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Sí, well, for she says that for them it's really important to make this transition from a very violent and aggressive economic paradigm to like a more friendly and inclusive and holistic economic paradigm, because in that sense they would be thinking about also the people and the environment. And one of the first thing is to really look out for which are the pollution sources and to go to those sources and try to change them, because this is what so far is what is shaping most these circumstances, is this polluting sources and sources of energy. In this case, for example, with the co-processing with the trash, there is also local initiatives for coordinating with the municipality so they produce zero trash. Because in this way, when they produce zero trash, then there would be no solid residuals that would go to this area of co-processing to be burnt in these big factories. Muchísimas gracias, Viviana. Te agradecemos un montón que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Sí, thank you, Viviana, for being here with us. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Vamos a seguir teniendo seminarios, así que sigan por favor nuestra página de Facebook y nuestro blog para más información. We're going to continue having seminars during the spring, so please keep updated with our website and our Facebook page, because there we will be sharing all the information. Thank you.